Pedimos en esta Santa Misa por nuestros difuntos, Emilio Peláez Avilés, Reinaldo Regino Sánchez, Ángel Encarnación Navarrete. Pedir también por el eterno descanso de Miguel Hernández Barajas. Arturo López Cobos, por la salud de Don Naciano Hernández García, Cirila Paranda, Antonio Onésimo Rivera Hernández, Tenayo Galindo, Cruz Encino Martínez, Antonio Rivera Hernández, Cruz Bóveda, Dora María Pacheco Bóveda, por su eterno descanso. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos, digamos todos, yo confieso en que Dios Todopoderoso, en el Señor, he pecado mucho, es que mi palabra o por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso quiero a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, para hacerlos obedecer, para dirigir así todo su cuerpo. Fíjense también en los barcos, son muy grandes, los empujan vientos muy fuertes, y sin embargo, el piloto los dirige a su árbitro por medio de un pequeñísimo timón, pues lo mismo pasa con la lengua, es un órgano muy pequeño, y se cree capaz de grandes cosas. Bien saben ustedes, además, que un fuego insignificante incendia todo un bosque, pues la lengua es un fuego y encierra en sí todo un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y, sin embargo, contamina al cuerpo entero. Prendida por el infierno, incendia todo el curso de nuestra existencia. Por otra parte, toda clase de fieras y aves de reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por el hombre, pero ningún hombre ha podido domar la lengua, que es una constante amenaza cargada de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al que es nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, criados a imagen de Dios
Cuando me siento así que
Pierdo la fe cuando me siento triste, cuando me siento deprimido. Yo leo este capítulo de la carta de Santiago, porque es el capítulo 3. Hoy leímos los versículos del 1 al 10. Y nos habla sobre el poder que tiene para bien o para mal la lengua humana. En efecto, Santiago afirmará lo siguiente: quien no peca por la lengua es varón o mujer perfectos. Yo siempre recuerdo cuando era niño allá en Nicaragua que mis padres siempre nos decían algunas frases de la Biblia cuando nos daban un consejo, y uno de esos consejos que nos daba, sobre todo mi papá, que era el que leía más la Biblia, era lo siguiente: nunca hablen mal ni juzguen a nadie. Me enseñaron que cada persona es imagen y semejanza de Dios, con sus defectos y virtudes, y que en cada persona y en cada hombre y mujer hay un principio de perfección. Santiago dice lo siguiente, nos da tres ejemplos sobre el poder de la lengua. El primer ejemplo es: los caballos, cuando se les coloca el bozal, el freno, para que obedezcan, es un instrumento pequeño, pero es capaz de dirigir y hacer que un animal como un caballo obedezca. Y nos pone un segundo ejemplo: los barcos, por muy grandes que sean, por más recios que sean los vientos, son gobernados y dirigidos por un pequeño timón que sigue las órdenes y el rumbo que quiere darle el piloto. Y finalmente Santiago pone un tercer ejemplo y dice que la lengua es como un bozal que se coloca en la boca de los caballos, en el hocico de los caballos, y el timón de los barcos, pero también puede ser como una chispa pequeña que es capaz de prender el fuego de mucha madera e iniciar un gran incendio. Y a partir de estos tres ejemplos sencillos, Santiago nos dirá que esto mismo pasa con la lengua, que son pocos los hombres y mujeres en esta tierra capaces de domar la fuerza imperiosa de sus palabras, sobre todo cuando se trata de enjuiciar a los demás, de condenar a los demás. Y Santiago terminará su reflexión diciendo que la lengua es dañina e inquieta, cargada de veneno mortal. Con ella perfectamente podemos bendecir al Señor del cielo y de la tierra, pero también con ella podemos maldecir a los hijos y a las personas que nos caen mal. Y esas maldiciones si se cumplen. Con la lengua podemos bendecir o maldecir, y esto no puede ser así. Santiago terminará la reflexión afirmando que la lengua es para utilizarla en bien de la vida y en bien de los demás, o sea, para bendecir. Hoy en esta reflexión llena de sabiduría pidamosle al Señor que nos conceda la gracia de poder controlar nuestra lengua. Desde la experiencia que yo tengo como sacerdote del Dios Altísimo, desde hace 5 años, en las confesiones, en las terapias que tengo con la gente,
He aprendido que cuando le damos un mal uso a la lengua, y justamente se han divorciado parejas, terminando una bonita relación conyugal, por la lengua se han separado hermanos de sangre, que antes eran familias muy unidas, pero por chismes y por una lengua viperina se ha acabado la armonía y la unidad familiar. Pero peor aún, por la lengua se le ha quitado la fama, la honra, la reputación y el buen nombre a otras personas. Quizá porque no podemos domar la lengua. Se nos hace fácil seguirle el chisme a la comadre o a la vecina. Y cuando nos damos cuenta, ya caímos en ese pecado tan grande que se llama no calumniarás ni mentirás. Por la lengua te pueden llevar a la cárcel. Te pueden llevar a la cárcel por una ley que se llama injurias y calumnias. Por injurias y calumnias, si la persona te demanda ante la autoridad, podrías ir a la cárcel. He visto como sacerdote del Dios Santísimo que muchas familias se han desunido por la lengua. Se les ha quizá por la envidia, por motivaciones mezquinas, por celos, por resentimientos y rencores. Por eso en el Salmo 11 que hemos escuchado y que hemos respondido también, nos invita hoy a aclamar con el salmista: tú nos protegerás, Señor, sálvanos, porque ya no hay bondad ni lealtad entre los hombres. No hacen más que mentirse unos a otros. Extermina, Señor, a los hipócritas, a los que dicen fanfarronerías. Tú nos protegerás, Señor, de esta gente para siempre. Y en el Evangelio escuchamos la famosa transfiguración del Señor. ¿Qué significa la palabra transfiguración? Trans significa más allá. Trans. Figuración más allá de la figura humana. Es decir, Jesús se transforma en una figura celestial. Cambia de aspecto físico, cambia su vestidura, cambia su físico. Por eso se le llama transfiguración. Y nos presenta Marcos dos personajes con los que Jesús tiene contacto. Se comunica con Elías y Moisés. Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento y Moisés representa la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Y hay una frase que Pedro dice cuando, después de sentir esa experiencia de paz, de tranquilidad, de confort, al principio estaban asustados, dice el Evangelio, como dice los chavos, estaban sacados de onda, Pedro, Santiago y Juan. Pero después empezó a sentir una gran calma y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Cuando nosotros estamos encaminados en el camino espiritual, cuando tenemos preocupaciones por el ajetreo de la vida, preocupaciones por muchas cosas que tenemos en la vida, ¿verdad? En el ir y venir, andamos estresados, preocupados, a veces no dormimos porque debemos la cuenta, porque no tenemos dinero para solventar gastos. Y en ese ir y venir a veces nosotros, pues se nos va la vida, se nos van las horas
Pero cuando nos acercamos a Dios a escuchar la Santa Misa, la Palabra de Dios, cuando escuchamos el sermón del sacerdote, cuando nos acercamos al Santísimo Sacramento a hacer oración, desde el lugar en que estamos sentimos una paz, una tranquilidad, y nos llenamos como de esa energía que viene de Dios. Decimos igual que Pedro: Señor, qué bien se siente aquí, qué bien está este lugar. Se siente una paz tan grande, una paz que viene de Dios. Pero eso, como les digo yo, es para los que llevamos encaminados en el camino espiritual, porque al principio nos cuesta acercarnos a un lugar santo como la capilla del Santísimo, la iglesia, nos cuesta. Estamos en misa, estamos de cuerpo presente, pero nuestra mente anda volando por allá. No nos concentramos en la Palabra de Dios, no nos concentramos en el valioso regalo que Dios nos da, que es su cuerpo y su sangre, que nos regala para poder comerlo y sentir esas fuerzas, sentir esa energía para seguir el camino de la vida. Eso fue lo que sintió el apóstol Pedro. Señor, qué bien se siente, qué bien estamos aquí. Hagamos tres cosas. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantamos. Thank you.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad de cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de tus hijos Miguel Hernández Baraja. Pedimos por el eterno descanso, de igual manera, de Arturo López Cobos, por la salud de don Anciano Hernández García, Cirila Baranda, Antonio, por el eterno descanso de Décimo Rivero Hernández, Enaido, Camino Cruz, Encino Martínez, Antonio Rivero Hernández, Luz Bóveda, Dora María Pacheco Bóveda. Pedir por Emilio que da esa vivez, Fernando Rufino Sánchez Ángel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y Maestro Jesús, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes. Amén. Nos damos la paz inclinando nuestra cabeza.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos a los invitados a la cena del Señor. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, alma del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte y mándame ir a ti para encontrar mi alma. Oremos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y con las obras a tu Hijo,
nacido de la Virgen Madre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, buen día. Preguntaban los niños de catecismo quién era ese santo niño que está ahí. Ese santo se llama José Sánchez del Río. Cuando el presidente Elías Calles persiguió a todos los católicos que celebraban la misa o se reunieran en las iglesias, él mandó cerrar los templos y hubo una persecución de cristianos, por eso se le llama la guerra cristera aquí en México. Y San José Sánchez del Río, como era de familia muy católica, sus padres le habían inculcado el amor a Dios, le habían inculcado desde niño la religión. Él a los 14 años decidió defender la fe. En una ocasión, cuando el soldado, el capitán Cristero, se había quedado sin caballo para huir, él le dio su caballo: tome, capitán, llévese este caballo para que pueda huir. Entonces los soldados del gobierno lo detuvieron al niño, que tenía 14 años en ese tiempo, y quisieron que renegara de su fe. Le dijeron: si tú reniegas de tu fe, si tú dices que Dios no existe, que no existe Jesús, te vamos a liberar. Y el niño dijo: no, yo prefiero morir gritando viva Cristo el Rey, pero no voy a dejar que me suelte. Y entonces, como castigo, le despellejaron los pies, la planta de los pies, lo despellejaron para que pudiera caminar, a ver si así renegaba de Cristo. Pero él murió diciendo viva Cristo el Rey. Esa es la breve historia de San José Sánchez del Río. Pónganse de pie. Vamos a pedirle a María Santísima que nos cubra con su santo manto, que nos aleje de esta pandemia y de todo lo malo que hay en este mundo. Decimos todo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Antes bien, líbranos de todos los peligros, hoy es mi gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado corazón de Jesús, oh dulce corazón de María, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Padre.